Buenas tardes. ¿Qué les pareció el video? Bastante bueno, ¿no? Bueno, yo voy a profundizar un poco sobre esa cronología que les presentamos del movimiento. Y bueno, primero que nada me gustaría agradecerles a todos ustedes por haberse tomado unas 2-3 horitas de este sábado que perfectamente pudiesen estar compartiendo con sus amigos, con sus familiares, viendo una película, viendo Netflix, pero no. Ustedes decidieron tomar ese tiempo, venir para acá y bueno, hablar de política, hablar de la situación venezolana. Algunos ya nos conocerán desde hace mucho tiempo, otros de repente será el primer contacto con nosotros. Pero lo importante es eso, lo importante es que se tomaron el tiempo para venir. Y de verdad esto nos anima muchísimo como movimiento en un país donde lamentablemente millones de venezolanos están viviendo una depresión colectiva, un desánimo total, una apatía total, que mucha gente de verdad ya no quiere saber nada de política. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias por asistir a nuestro evento. Y bueno, como se les expresó, mi ponencia se va a hablar o se titula Orden, se los digo, y no quiero que esto suene como arrogancia a nosotros, pero sí nos han comentado muchísimo por las redes sociales, a través de nuestra propaganda, nuestros videos, las ponencias que hemos hecho en otros años, que bueno, Orden es muy pertinente con las cosas que dice, que lamentablemente incluso de cierta manera a veces nos duele a nosotros tener la razón, porque muchas de las cosas que hemos dicho, de toda la colaboración que ha existido entre las personas que lamentablemente aglomeran lo que es la oposición entre comillas en Venezuela, y bueno, todo lo que hemos comentado nosotros es que aquí en Venezuela no hay partidos o siguen la misma línea ideológica del régimen, que son partidos que no quieren derrocar a la tiranía, sino que quieren cohabitar con la tiranía. Y eso el Movimiento Nacionalista Orden lo ha expresado justamente desde aquel 21 de enero del año 2012, cuando fue fundado, hoy en celebración a nuestro 8º aniversario. Entonces, bueno, en ese sentido, quería primero darles como una pequeña reseña de cómo yo llego al movimiento. En aquella época yo estaba ya en mis primeros semestres de la universidad estudiando comunicación social y yo me sentía solo. Me sentía solo porque, bueno, yo era un chamo que le gustaba muchísimo leer, me gusta muchísimo la historia de Venezuela. Y bueno, comencé a revisar por lo menos los libros que yo tenía en el bachillerato y me di cuenta que por lo menos a la gestión de Rómulo Betancourt le dedicaban 3 páginas, 4 páginas. A Raúl Leoni también 3 páginas. A un Carlos Andrés Pérez, primer gobierno, eran como 10 páginas del libro. Y al periodo del Nuevo Ideal Nacional, al periodo de Pérez Jiménez, le dedicaban 2 páginas. Y ahí yo empecé, bueno, pero ¿por qué si esta persona fue de cierta manera bastante importante en la historia de Venezuela, gobernó prácticamente durante una década? Porque si bien es cierto, en el 52 es que él llega a la presidencia, ya estaba en la política venezolana desde el año 45. ¿Por qué le dedican 2 páginas? Ok, bueno, está el tema de que era un dictador, que no sé qué, no sé qué más, pero en aquel momento, bueno, yo veía de repente el Paseo de los Próceres, me gustaba muchísimo ir a hacer ejercicio allá y siempre que voy, yo me sigo sorprendiendo por los monolitos. Una obra faraónica, como dice la propaganda que está en contra de lo que fue el Nuevo Ideal Nacional. Pero de repente desde todos lados de Caracas, tú ves el Humboldt, ves que las misiones viviendas se están quebrando luego de 2 años de construcción. Pero el 23 de enero sigue ahí, luego 6 décadas, sólido. Entonces, claro, yo tenía esas preguntas. Cuando llego a la universidad, bueno, tengo nuevos métodos de investigación, empiezo a profundizar aún más en ese periodo histórico que me llamó muchísimo la atención y veo que muchos de los mitos que se hablaba de que en esa década solamente se construyó en Caracas eran mentiras, porque también se vio muy beneficiado el interior del país, Barquisimeto, San Cristóbal, Maracaibo, hubo muchísimas obras para urbanizar esas ciudades, se inició el desarrollo del sur con la fundación de Ciudad Guayana. Una obra que pasa muy desapercibida, que fue el sistema del riego del estado Guárico y la represa de Calabozo, que era una obra que tenía nada más y nada menos objetivo de convertir al estado Guárico en el granero de Venezuela. El sistema ferroviario nacional, que los gobiernos posteriores lo desecharon por completo,
Era una obra que buscaba precisamente crear una red ferroviaria en todo el país que obviamente iba a beneficiar muchísimo a toda la nación y a la industrialización de Venezuela. Entonces yo me preguntaba por qué a un Rafael Caldera le dedicaban 4 páginas en los libros de historia cuando él dijo que la obra de la Caracas-La Guaira era una obra faraónica porque los venezolanos no comían autopistas, pero yo decía, ya va. Pero es que no hay que ser ingeniero para saber la importancia de una autopista para conectar la capital con el principal puerto del país, ¿no? Y ojo, no quiero hacer de esta ponencia como que algo sobre Pérez Jiménez o sobre el gobierno del nuevo ideal nacional. Eso quedará para otros debates, los pros, los contras, porque obviamente hubo muchos contras, ¿no? Pero en ese sentido, yo sí tenía esa idea de que, bueno, me gusta mucho el nuevo ideal nacional. Veo que lo que dice el partido como Primero Justicia, Acción Democrática, no me convence. Yo estoy solo. Hasta que un día, el 23 de enero del 2013, vi un video en que un grupo de muchachos universitarios le saca una pancarta a Ramón Guillermo Abeledo en un evento de la MUT y le dice: señor, usted está equivocado. Ese 23 de enero empezó la decadencia de Venezuela, ese 23 de enero cayó Venezuela.